Bueno, pues para conocer la historia y la tradición que nos lleva hasta las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Desamparados en Pedrova, pues cómo no hablar con Jesús Becerlá. Él es gran conocedor de esta tradición y de la historia que gira en torno y a la celebración de las fiestas aquí en la localidad. Jesús, bienvenido. Buenas noches. El Cristo de los Desamparados, el centro y el eje de, y el sentir de esta localidad. Y de hecho su origen, pues nos encontramos en el sitio donde arranca la historia tradicional de este pueblo. Este pueblo se funda por este Cristo de los Desamparados, en este lugar en el que nos encontramos, según dice la tradición, una antigua tradición que pasa de padre a hijo y que nos han narrado cómo se crea y cómo se funda este pueblo gracias a esta imagen del Cristo de los Desamparados que celebramos estos días de septiembre. ¿Cómo llegó la imagen a esta tierra de Córdoba? Bueno, la historia que conocemos nos viene dada por unos antiguos manuscritos que aparecen en esta misma ermita y que son recopilados en el año 1835 por el sacerdote de entonces, don Pedro Antonio Osuna Cabrera, que recopila una serie de manuscritos y de textos medievales en los que se narran la historia y los hechos de cómo llega el Cristo a Pedrova. La historia arranca en Galicia, en un pueblo muy lejano de Orense, donde es sacerdote Pedro de Meneses. En Galicia la tradición es a los sacerdotes llamarlos abad. Entonces, abad Pedro de Meneses. Este sacerdote gallego entronca con la familia Meneses, una familia nobiliaria muy importante en la época, amigos personales y valedores del rey Fernando III el Santo, que está acometiendo la reconquista de Andalucía, y tiene, porque ha heredado de sus mayores, un Cristo, el Cristo Desamparado, que se venera en un pequeño pueblo llamado Santa María de la Mamá, en Orense. Sus parientes lo llaman y lo invitan para que se sumen a la reconquista de Andalucía, porque ya se está acometiendo, ya se pretende tomar Córdoba. Ya la avanzadilla está por Andújar, ya el valle del Guadalquivir está abierto y lo que se pretende ya es conquistar Córdoba. Estos parientes lo invitan a venir y cuenta la tradición que con gran disgusto para los feligreses de Santa María de la Mamá, pues este Cristo tenía fama de ser muy milagroso y le tenía mucha devoción, pues el abad Pedro se lo trae consigo porque era suyo y lo traía consigo. Y además el rey San Fernando quería muchas imágenes devocionales para que dieran morar a la tropa y para que pudieran un poco ayudar en la contienda que se disponía a hacer. Cuenta esa misma tradición que en el año 1235, en el lugar que estamos, se establece un pequeño campamento militar. ¿Por qué aquí? Pues se cuenta porque muy cercanas están las fortalezas de Montoro, está la fortaleza de Arcocés, actual El Carpio, y está la fortaleza de Argallarín, que no es el pueblo que conocemos ahora de Argallarín, pero que está en la zona y es el que recibe nombre. Sí. Muy cerca de aquí está el Vado de las Estacas, donde ahora está más o menos la presa del Salto. Era el único paso que había desde Montoro hasta Alcolea, de un lado al otro del río. Por ahí pasaba la antigua Vía Augusta y pasaba el camino al Rasif, que era la Vía Augusta que da los árabes y la utilizaba. Entonces quería un poco un lugar estratégico. Ya. Aquí se coloca ese campamento y el Cristo pues se le hace una pequeña capilla con madera porque se le coloca como un hospital de heridos en campaña para que lo curen y lo recen. Cuenta esa misma historia que el 1 de mayo de 1235 se toma la fortaleza de Argallarín cuando ya baja el río, se acomete la victoria, se dedica al santo que se consagra ese día. Ese día era 1 de mayo y eran los santos San Felipe y Santiago el Menor. Se echa suerte y toca Santiago el Menor y esa es la razón por la que Santiago también es el patrón de Pedrova. Patrón de Pedrova, que a veces queremos averiguar de las localidades quién es el patrón, la patrona, porque aquí en Pedrova... Bueno, aquí en Pedrova he de decir que el patrón principal es el Cristo de los Desamparados. ¿Vale? Se le declara en el siglo XIX y al patrón principal, eso lo sabemos bien en Pedrova porque es que es el dueño amado de Pedrova, como dice. De la ciudad y le queda razón. Bueno, pues siguiendo un poco con la historia, como ya está Argallarín, pues ya se decide trasladarse a Argallarín, que es un sitio, y el Cristo, su futuro, se supone que iba a salir del abad Pedro, una capilla en la capital, en Córdoba, una vez que fuera conquistada. Se conquista Córdoba en 1236, en junio de 1236, y se decide, pues ya este campamento ya pierde su utilidad, y se decide que el Cristo, pues ya vaya hacia Córdoba. Ajá. En el viaje hacia Córdoba, se cuenta que el Cristo se pierde. Lo ponen en un cajón, en un carro, y el Cristo no aparece. El abad Pedro con gran disgusto, dicen que entre lágrimas, que no lo encuentran, lo buscan más de 40 hombres, dicen las crónicas, y no aparece el Cristo. Y cuando vuelven al lugar donde estaba el cuartelejo, resulta que el cajón está aquí intacto y el Cristo está aquí todavía. Que no quería marcharse.
Se habla que hasta 40 hombres intentan levantar el cajón con un peso descomunal y que nadie puede cogerlo. Y se acerca un soldado lisiado de un brazo, Juan, que la historia de Juan Ruiz Rubio, está lisiado y él intenta pues ayudar con su brazo, intenta un poco y se cura milagrosamente. Allí todos estallan, milagro, 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 el Cristo se quiere quedar aquí, el Cristo se quiere quedar aquí, y el rey Fernando III ordena que a estas tierras se quede, que se le haga capilla al Cristo de los Desamparados, al Cristo de Lavas Pedro, y que se quede aquí. Y esa pequeña población que va surgiendo en torno a esa ermita se va llamando la aldea de Lavas Pedro, la iglesia de Lavas Pedro, y al final, con el paso de los siglos, Pedro Abad. Lo que sí es cierto es que a veces hay confusión entre la historia popular, historia real, la tradición de que este Cristo salga cada 100 años. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuántas veces sale la imagen a la calle? La realidad, como te decía, es que la historia, los únicos documentos que existen son esa transcripción de los manuscritos que hace Osuna Cabrera. Esa transcripción, pues sabemos que es medieval y sabemos que es muy exagerada, muy bonita, pero seguramente con mucha épica, con mucha grandilocuencia. Pero ¿qué dice la historia? Pues la verdad es que la historia confronta muchos de los datos que ahí vienen. Por ejemplo, sabemos que en 1272 ya hay una provisión en el obispado de un canónigo para la iglesia de la Fuente de Perabat. Es decir, que ya en 1200 sabemos de la existencia del pueblo real y que un Pedro Abad tuvo que haber, un Abad Pedro tuvo que haber. Sabemos con muchos documentos que aquí se venera un Cristo, sabemos en el siglo XVI que hay cuentas, que hay para sufragar los gastos. Y también de esa misma tradición sabemos que el Abad Pedro dice que no es un Cristo para procesionar, que ese Cristo solo se procesiona en caso de gran necesidad, epidemia, sequía, hambruna. Y de hecho, a lo largo de los siglos, desde finales del siglo XIII hasta el siglo XVIII, pues se ha venido procesionando solo en caso de gran necesidad. ¿Qué sucede? Que en 1836, coincidiendo con la fundación del pueblo, procesiona el Cristo. Y 100 años después, en 1935, vuelve a procesionar el Cristo, con lo cual se crea en el subconsciente colectivo la idea de que la tradición es que el Cristo tiene que salir cada vez que el pueblo cumple 100 años. Hay otros que dicen que cada 100 años alguna gran necesidad habrá y que por lo menos que una vez cada 100 años tiene que el Cristo pasearse por las calles del pueblo. Y esa tradición es la que más o menos se está manteniendo y el criterio que en principio se va a mantener. Hace poco estuvo aquí el obispo en visita pastoral y dijo que por él no hay problema, que cuando queramos lo sacamos, y la gente pues se puso un poco en armas tomadas. ¿De quién que se respete eso que llaman tradición? Fíjate como dato curioso que la última vez que procesionó no se respetó la tradición. Procesionó en 1957 por razones obvias, la imagen original del Cristo, o por lo menos la imagen original antes de 1936, que no sabemos si ya era una segunda o una tercera imagen del Cristo, fue destruida. Y entonces, precisamente este año se cumplen 80 años mañana, el 13 de septiembre, de la llegada de la nueva imagen, que es la que preside este altar, del Cristo de los Desamparados. Entonces, por las obras que hubo en esta ermita, pues en 1957 hubo que trasladar el Cristo hacia la parroquia. Todavía hay gente que le echa en cara al sacerdote de entonces que por qué sacó el Cristo si no le tocaba. Y viene aquí, yo creo, que una de las partes de los momentos que recientemente nos hemos dado cuenta al ver las imágenes en un documental sobre el Cristo, de que en una época procesionó con el paso, con un paso de una imagen de Vía del Río. Precisamente en este traslado que te comento hacia la parroquia, tanto la ida como la vuelta, pues va en un paso de plata con unas estrellas que la verdad nosotros no acabábamos de saber cuál era. Suponíamos que era de alguna localidad cercana de que se había pedido, porque sabemos que en las otras procesiones se pidió a Montoro y no lo sabíamos. Y como dato curioso, pues al comentarlo, resulta que es el paso de Nuestra Señora de la Estrella Coronada de Vía del Río. Porque el párroco que había aquí en aquella época era de Vía del Río. Era de Vía del Río, don Bartolomé. Don Bartolomé Benos Borrell. ¿De qué autoría es la imagen? ¿No has contado? La imagen, como actual. La imagen actual es de un imaginero jienense, Jacinto Higuera. ¿Vale? Llega, como digo, en 1939, tras la Guerra Civil. Se cuenta que se hizo con madera de olivo del pueblo.
Pero bueno, ahí está esa información. Lo que también es curioso que a veces se desconoce, al no salir la imagen en procesión durante las fiestas, se desconoce que las fiestas son en tradición al Cristo. Claro, la fiesta del Cristo. Fijaros que esta, la primera vez que se celebra la fiesta del Cristo, la fiesta del 14, porque el origen real de la feria y de la fiesta de Pedro Abad es la fecha del 14 de septiembre, es la fecha de la exaltación de la cruz. Y se cuenta que los milagros del Cristo suceden en vísperas de la exaltación de la cruz, por eso el 14 de septiembre se le venera al Cristo con una fiesta principal. Esa fiesta se viene celebrando ininterrumpidamente, según cuenta la tradición, desde 1274. Uh-huh. Así que... ¿Qué dice? ¿Está ya preparando la hermandad esa salida, que será en el 2035 o cuándo? Será en el 2035, si Dios quiere. Como dato curioso decirte que no tiene hermandad el Cristo de los Desamparados. El Cristo de los Desamparados pertenece a todos los paradeños, Y no se permite que tenga hermandad porque sería como apropiarse un poco de él. El Cristo de Pedro Abad es de todo Pedro Abad y será todo Pedro Abad el que organice esa salida gozosa y jubilar que será en el año 2035, que esperemos tener salud para poder verlo en las calles, porque somos muchos los que estamos deseando y nosotros, poder acompañarlo. Y nosotros verla y poder compartir con vosotros ese acontecimiento tan, tan esperado. Oye, Jesús, ha sido un placer conocer un poco más de esos detalles de la historia que en torno a esta bendita imagen. Y que bueno, pues que durante estos días que celebráis su día grande, pues tengáis unos momentos pues de gozo con él. Nada, agradeceros a vosotros la oportunidad de poder contar la historia del Cristo, y aprovecho para invitar a todo el que quiera venir a Pedro Abad a celebrar nuestras fiestas, a rezar delante del Cristo. Yo suelo decir que de Pedro Abad no es el que nace en Pedro Abad, que todo el que sea devoto del Cristo ya es parte de Pedro Abad, y aquí tienen un pueblo acogedor que los va a recibir para celebrar días de concordia, de paz y de muchas fiestas. Pues muchas gracias.